Hola, muy buenas tardes. Estamos una tarde más en Las Voces y los Ecos. Muchas gracias a todos los que habéis entrado a una tarde más a ver qué contamos y a estar con nuestra invitada de hoy. Esta semana, desde luego, ha dado grandes momentos, ha tenido debates que no, quizá no esperábamos ver nunca. Como si el Sálvame es un espacio de difusión cultural casi gramsciano, si Jorge Javier Vázquez puede ser el nuevo referente de la izquierda que todo el mundo estaba esperando, o si José María García puede ser ese azote de la derecha que revienta los programas de los ultras de Vox. También en esta semana, mezclado con otro de los grandes debates, es sobre si hay que hacer test masivos o no, sin saber muy bien para qué se quieren hacer. Pero debajo de todo eso, esta es probablemente una de las semanas más bonitas para la izquierda, porque tenemos muchísimas fechas y muchísimas efemérides para recordar y para celebrarlas. Esta semana, el 25 de abril, nos enseñaba, en el caso de Portugal, que a veces una canción en la radio suena y lo cambia todo, o que no llevar cigarrillos cuando te los pide un soldado hace que des nombre a una revolución y acabe llamándose como la flor que le diste a ese soldado. El 25 de abril en Italia también nos enseña que no se puede dejar jamás la lucha y que cuando parece que todo está perdido, pues a veces ocurre que la lucha combinada acaba dando frutos y se gana. Y se gana, pero también nos enseña que que no hay que bajar la guardia, hay que seguir siempre luchando. También esta semana estamos a puertas del 1 de mayo, que probablemente sea una de las fechas más emblemáticas para todos los y las comunistas. Es la fecha en la que salimos y recordamos todas las luchas obreras que nos antecedieron y que nos sirven para seguir luchando, para no dejarlo nunca y para retomar esas armas de aquellos que estuvieron antes que nosotras. Quizás sea un 1 de mayo, desde luego, un tanto peculiar y probablemente nos invada cierta nostalgia de pensar que no estamos en la calle agitando las banderas y yendo con nuestros compañeros y nuestras compañeras sindicalistas. Pero no obstante, desde luego, lo que no nos falta este 1 de mayo son, como siempre, muchos motivos para seguir luchando. Es una semana, como decía, en la que la memoria obrera, la memoria histórica, está quizá más presente que ninguna otra fecha del año. Y la memoria, recordemos, no es nostalgia. La memoria es una suerte de faro que nos ayuda a seguir, a encontrar tierra cuando a veces estamos perdidos, cuando recordamos a todos y todas las que lucharon antes que nosotras y las vemos como faro y nos acercamos a nuestros objetivos que no debemos olvidar nunca. Nuestra invitada de hoy es muchas cosas. Es licenciada en Historia del Arte, especialista en gestión museística, es ex senadora, es la coordinadora de ALEAS, de la red de activistas de Izquierda Unida, de políticas LGTBI, es una persona fantástica y que prácticamente ocupa todos los espacios políticos que os podéis imaginar, pero además es una persona profundamente apasionada por los faros. Y siendo gallega, uno podría pensar que, bueno, pues es la sangre marinera que tira. Pero yo creo, y creo que la gente que la conocemos, que tenemos la suerte de conocerla, pensamos que le gustan tanto los faros, porque es un poco como la memoria histórica y obrera de la que hablaba antes. Está siempre ahí para cualquiera que lo necesite, ser referente y ayudar en lo que pueda a avanzar las políticas de Izquierda Unida. Vanessa Angustia, di amigo y entra. Hola, ¿qué tal? Era verdad lo de los faros, ¿eh? Era verdad. Nada, ya está todo dicho, ¿no? Nos vamos de cañas o yo qué sé. No, 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 tú has venido aquí a entrar y a contarnos muchas cosas. La entrada de Di, amigo, y entra para quien no esté familiarizado con toda la saga del Señor de los Anillos, es la entrada para que venga Vanessa hoy aquí con nosotros. No sé si ustedes lo saben, pero si no, deberían saberlo. Vanessa no solo le gusta mucho el Señor de los Anillos, sino que es casi una verdadera obsesión y anda por el mundo rescatando los ejemplares más extraños de la saga, tanto del Señor de los Anillos como del Hobbit. ¿O no? Pues sí, nada, pues digo melón y entro. Ahí está, es uno de lo que más me gusta a mí, el Hobbit en latín. Es uno de mis favoritos. Sí, es verdad. Bueno, yo siempre he sido como un poco apasionada de en general esa literatura fantástica, heroica.
Y es verdad que tengo, claro, una predilección o una obsesión. Una de las opciones hubiese sido poner de fondo, que podría haberlo hecho perfectamente, el altar de Tolkien en mi casa, que incluye, por cierto, que estoy más friki todavía, un poquito de tierra de la tumba del escritor, que esto ya puede ser lo más friki del mundo. Pero es verdad, a mí me encanta la literatura. Creo que es, primero, por el ejemplo de diversidad que supone dentro de ese gran espacio de literatura fantástica. Siempre te puedes encontrar miles de seres diferentes y de vidas diferentes y de formas de hacer las cosas diferentes. Pero luego me gustan un montón las posibilidades. En la literatura fantástica en general es como si todas las posibilidades de lo que puede pasar y de lo que tú puedes ser estuvieran abiertas. Y luego me gusta especialmente, y es verdad que esto puede tener un poco de ver con el terreno de cómo yo entiendo la vida, que es que si, al final siempre se trata de cooperación, siempre se trata de trabajar en equipo para llegar a buenos sitios. Pero bueno, es verdad que sobre todo me gusta por los dragones y las elfas. Esto es así, tampoco vamos a engañar. Me gustan los dragones y las elfas. También. Está muy bien, tanto los dragones como las elfas. Bueno, ya hemos visto, o sea, tienes el Señor de los Anillos, el Hobbit en latín, quiero decir, que no habrá mucha gente que lo tenga. En algún programa también contaremos otra serie de ediciones más que peculiares que has encontrado a lo largo de tu tránsito por el mundo. Pero aparte del Señor de los Anillos, te gusta mucho más dentro del mundo de la fantasía heroica. ¿Qué te gusta de ella? ¿Y con cuál te quedarías? ¿Y por qué? Sobre todo vinculándolo un poco con lo que decías antes, también con tu implicación política. Qué bueno. Sí, ahí está parte del altar. Sí, era, no mentía. Ahí está parte del altar. Me gusta eso, un poco todo eso que decía. Creo que es que la literatura fantástica en general y la literatura heroica en concreto, al fin y al cabo, son como una forma de ver la vida tremendamente especial. Pero es cierto que en mi caso ha sobrepasado totalmente los marcos de lo que supone leer. Y sí es verdad que leo muchísimas otras cosas. O por ejemplo, yo de pequeña, al parecer, muchas no las recuerdo, otras sí, pero al parecer yo de pequeña me pasaba la vida en las casas de la gente buscando Narnia en los armarios. Y en cuanto te despistabas 5 minutos, yo ya no estaba porque me había ido y me había metido en el armario a ver si resultaba que era ese día y por fin lo conseguía. Sí, sigo leyendo muchísima fantasía, incluso muchísima que parece que no es apropiada para la vida adulta, pero a mí me sigue pareciendo tremendamente fascinante y me sigue dando la perspectiva de todo eso, de cómo la diversidad es realmente posible y tiene un traslado al mundo real, cómo tiene su margen de posibilidades fantástico. Es verdad que la literatura fantástica en general te ayuda muchísimo a evadirte. Creo, porque te da unos marcos que nada tienen que ver con la realidad. Y luego es cierto que yo lo he trasladado a una obsesión incluso cuando viaja. Ese hobby lo tengo, bueno, porque fue una curiosidad, como muchas otras ediciones, pero yo a cada país que viajo me traigo una edición del Hobbit. Y me han pasado cosas fantásticas, algunos porque fueron difíciles de conseguir, por ejemplo, en chino, y luego tuvieron historias mucho más bonitas que el hecho de que yo viajara allí, que fue que alguien siguió buscándolo después de que yo lo marchara, de que yo me fuese porque no habíamos sido capaces de encontrarlo, y un amigo suyo me envió un hobbit ahí súper viejo, anotado, que lo tengo por aquí. Que era suyo propio, de este amigo que ya no lo leía, y dijo, bueno, si para esta chica es tan importante, pues se lo mandamos a España desde China. Y llegó así, o yo qué sé, viajes que el haberme traído un Hobbit porque lo encontré de vuelta en una librería del aeropuerto, pues le dan el recuerdo bonito a un viaje que por sí fue desagradable. Yo qué sé, o haber comprado en Venezuela un Hobbit al cambio, pues igual por 50 céntimos de euro, y luego ponerlo un día en internet en esa vitrina altar rato el quien que Eva acaba de enseñar, y que me escribiese un chileno porque me lo quería comprar y descubrir que resulta que valía un montón de pasta y yo no lo sabía porque era la primera edición al castellano del Hobbit que habían editado en Argentina en 1964. Sí, a mí la literatura fantástica me da cosas fantásticas además de leer. Te vamos a dar una sección, que lo sepas, las voces y los ecos, solo para literatura fantástica. Bueno, una pregunta que eres obligada. Eres animalista, además convencida, militante, tienes Sí. gatos y te gustan más que todas las cosas, pero también eres gallega. ¿Gatos o la concongrelos? Tengo que elegir entre uno de los dos. Es que, ¿sabes No lo que para comértelos, los es dos. que yo
Yo normalmente como con un gato en las rodillas, entonces no suelo tener que elegir entre la comida y el gato, pero de todas formas sería bastante estúpido que yo tomase esa decisión porque con los gatos siempre son ellos los que te eligen a ti. Así que tampoco tendría mucho sentido mi elección porque no voy a ser yo quien tome la decisión final, siempre son ellos los que te eligen a ti. Buena respuesta. Vamos con la última pregunta del bloque más de perfil personal para que las personas que te estén viendo te conozcan un poco mejor. Estamos en una campaña que salió creo que hace un año o año y poco sobre los tatuajes, a cuenta de los tatuajes del triángulo invertido, ¿no? ¿Tú estarías dispuesta a enseñar todos tus tatuajes? De hecho, yo ya he enseñado todos mis tatuajes. Durante la campaña de las europeas, recordad, hicimos un ciclo como de enseñar una parte más personal y en mi caso, además, ahí está, porque están bien repartiditos por el cuerpo, pues se supuso que me desnudé en Instagram. O sea, que creo que ya está todo visto. Sí, pero vamos, que si hace falta una repetición, yo no tengo ningún problema por volver a enseñarlos. Cuando salgamos del horario infantil, que ya sabes que esto, claro, está muy regulado. Si esto era lo que buscaba, cuando haga falta. A dar un segundo la palabra a Ernesto Alba, el secretario general del PK, que quiere enviar un saludo, me dice, por el pinganillo. Ah, qué bueno, hola Ernesto. Bueno, pensaba que entraba directamente, pero bueno, es un saludo y es muy emocionante. Bueno, pasamos a perfil político, porque aparte de licenciada en Historia del Arte y apasionada por la literatura heroica de fantasía, tienes un perfilazo político que creo que hay que explotarlo mucho más. Siendo tú activista de los derechos LGTBI, de las personas trans y en general de las políticas de feminismos, ¿cómo ves la situación actual con las barbaridades que escuchamos permanentemente de Vox, tanto en forma de bulo como directamente, aunque no lo parezca, en serio, con sus posiciones políticas? Y sobre todo, ¿cómo ves que eso está impactando en general esas posiciones dentro de la izquierda y entremezclado probablemente con esos discursos de diversidad que algunas gentes lo entienden mejor, otras peor, y acaban haciendo verdaderas trincheras incluso en redes, ¿no? A ver, aquí hay un problema general y no solo en el marco de defensa de los derechos y por lo tanto de las personas LGTBI, que es el riesgo real que de forma conjunta supone la extrema derecha en la política, en la vida y en la sociedad en general. Obviamente, todo lo que tiene que ver con los derechos y con las vidas de las personas LGTBI es una precisamente de sus herramientas prioritarias. No solo tienen una concepción excluyente de las vidas. Este país, hace pocos días se le decía, en el que no cabemos todos, sino que además tienden a visibilizar como una característica excluyente la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Hay una forma global, es decir, hay una forma de atender a esto global que la izquierda analizamos y yo creo que además en este marco muy correctamente, pero es cierto que lo que nos está haciendo darnos cuenta es de que nos relajamos. Y cuando digo que nos relajamos, no quiero decir que hubiésemos perdido la perspectiva, pero sí pensamos que un cierto posicionamiento social, que una manera de entender la sociedad como más diversa y más inclusiva era suficiente. Y esto no era suficiente para nada. En España se marcó un hito en el año 2005 con la aprobación del matrimonio igualitario, pero eso no suponía para nada ni un final de. Eso era una piedra que nos sacamos del camino, no suponía ni el fin del activismo ni suponía el fin de las luchas políticas. Y precisamente lo que nos está obligando a ver y a tomar de forma prioritaria y darnos prisa en resolverlo la extrema derecha es a que en realidad hay muchos derechos para todas las personas y muy concretamente en el marco de defensa de los derechos humanos en lo que tiene que ver con las personas LGTBI no lo estábamos haciendo ni todo lo bien ni el ritmo que debíamos. Los marcos legislativos tienen que acompañar los procesos sociales y si nos hubiésemos dado cuenta de esto, existiesen consensos y voluntades, porque tampoco olvidemos que no se puede focalizar todo en la extrema derecha, es que también hay una derecha que durante todos estos años ha pulsado para que la igualdad en este país no avance, no se consolide y no sea efectiva para absolutamente todas las personas. Y ese marco de derecha, ahora muy referenciado en la extrema derecha, es precisamente el que impidió los consensos sociales
que hicieran que todas estemos protegidas de forma efectiva. Si hubiésemos sido capaces de conseguir esto, no seguirían pasando cosas en este país como que el 73% de las mujeres lesbianas o de identidad no heterosexual, bisexuales también, tengan miedo de que se sepa su orientación sexual en sus puestos de trabajo y no salgan del armario en espacios públicos porque creen que su espacio corre peligro. No habría un 35% de personas trabajadoras de LGTBI que denunciasen, que hagan denuncias efectivas en los sindicatos diciendo que se sienten acosadas por razón de su orientación sexual en sus puestos de trabajo. Y esto es muy importante coyunturalmente, por el marco de alerta en el que estamos. No existiría un 80% de personas trans en paro que ahora mismo, con la situación en la que estamos, son más vulnerables todavía de lo que ya eran de forma ordinaria simplemente por su identidad. Estos marcos hay que avanzarlos. Y por lo tanto creo que uno de los grandes retos, además, que tenemos que asumir la izquierda en este momento, la izquierda de gobierno y la que no es izquierda de gobierno, es llegar a estos grandes pactos que protejan de forma efectiva los derechos de todas y de todos. Y por supuesto hay que ser muchísimo más vehementes, mucho más duras y a veces creo que incluso más bruscas en nuestros discursos públicos para enfrentar algo que están intentando posicionar para volvernos atrás. No es casual que el discurso de la extrema derecha de odio hacia las personas LGTBI haga que de forma paralela avance un repunte de las agresiones, por lo menos desde el año 2014-2015, que se contabilizan de forma pública. Esto no es casual y obviamente las personas LGTBI somos una de las herramientas de discurso ideológico de la extrema derecha y eso tiene consecuencias reales en las vidas de todos y todas y de personas muy pequeñitas, que son los niños y las niñas que a día de hoy se les sigue acosando simplemente por ser lo que son en sus coles. A eso me refiero con esa perspectiva legislativa acompañada de forma social que sea capaz de atajar todos los espacios sociales, todos los espacios laborales, todos los espacios económicos y políticos en los que nos movemos. A mí me parece espeluznante que en el año 2020 se siga introduciendo en el discurso a la contra político de un ministro, un sitio tan serio como debiese ser el Congreso de los Diputados y las Diputadas, poniéndole todo el rato la coletilla marlasca de que es un señor gay. A mí me parece algo demencial que debería estar haciéndonos pensar que tenemos que retomar un hilo que de alguna forma fuimos aplazando porque creímos que no estaba en la centralidad del debate político y social y parece que la extrema derecha nos está enseñando que sí lo está. Pues sí. Muchas gracias, Vane. Si hay un espacio donde que está en disputa con la extrema derecha, igual que están intentando dinamitar algunos de los, por lo menos, pequeños consensos que se habían conseguido, otro de los espacios, desde luego, es el animalismo y toda la lucha por garantizar los derechos de los animales, donde tú además, entre otras muchas cosas, como decía al principio, perteneces a la Asociación de Parlamentarios por la Defensa Animal. Sí. ¿Cómo estás viviendo eso? Quiero decir, por una parte es la posición política que no creo que sea algo circunstancial, que además esa extrema derecha que quiere dinamitar los grandes consensos y avances haya cogido la caza y el toreo por bandera de una manera espectacular. Pero también hay una cierta sensación como de que es algo risible, de que es una lucha risible la lucha por los derechos de los animales, ¿no? Todas las preguntas que hacen, bueno, y ahora, si no se ha podido torear, se habrán extinguido los toros en estos días, en fin, todo ese paquete. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo enlazas el animalismo y la lucha por los derechos animales también en ese gran marco ideológico que planteas que hay que seguir peleando dentro de la izquierda? A ver, obviamente, bueno, las dos somos miembros de la Asociación Parlamentaria Animalista, no solo yo, y además es uno de esos pocos espacios que luego nos deja ejercer actividad y manifestarnos cuando ya no estamos ejerciendo nuestro cargo público, que es una cosa muy interesante. Yo creo que el animalismo, primero, o sea, obviamente parte de una posición personal y de una sensibilidad personal y de una forma de entender el marco de ese gran concepto de igualdad que también implica que en un determinado momento tenemos que ser valientes y darle una vuelta a que igualdad es un concepto tremendamente amplio que posiblemente implique también
cómo nosotros nos relacionamos con otras especies que no son la nuestra. Yo creo que hay grandes mitos de cómo se desmonta o cómo se banaliza la actividad de cualquier persona que defienda los derechos de los animales o que defienda el bienestar animal. Creo que el concepto bienestar ya está superado y que es apropiado hablar de derechos. Creo que hay grandes mitos que ya están derribados. La pregunta de si los toros se están extinguiendo es una gran pregunta y parece que no se están extinguiendo, pero por lo menos esto es lo que le está pareciendo a la gente. Es verdad que se está utilizando para ponerlo en el debate, pero es cierto, por lo menos a mí me resulta bastante fácil desmontar los argumentos. Creo que lo único complicado es cuando entramos al debate de si ser partidario de las corridas de toros, si ser partidario de la caza o ser partidario de otras prácticas crueles y de maltrato implica una determinada ideología. Yo creo que sí, implica una forma de ver el mundo. Bueno, y en algunos casos puede ser síntoma de una patología más seria que el cómo ves el mundo. Esto es así. Y si hace falta y alguien tiene dudas, luego lo aclaramos. Pero luego creo que es muy fácil desmontar el cómo lo están utilizando como un espacio de batalla político para atacar las políticas que se están ejerciendo diciendo que estamos dejando a alguien atrás. Bueno, no, pues tampoco estos señores se están quedando atrás. Pero aquí dos cosas. Primero, todavía no han sido capaces de manifestarnos un dato contrastable que demuestre su realidad. Últimamente están utilizando el decir, ha salido un señor que se llama Cayetano Rivera, que no es nada despreciable su opinión porque es un señor muy conocido, que ya su madre salía en el Ola, que dice que se están llevando al matadero 8 de cada 10 toros de lidia. Bueno, pero es que esto pasa de forma ordinaria. Es que siempre, y es una cosa que necesita su negocio, porque si no, no justificarían la barbaridad de millones de euros que se llevan de la PAC cada año por los recursos ganaderos. Y segundo, es algo que se hace de forma ordinaria por la selección propia de qué toro es apto o no es apto. Yo aquí siempre les ofrezco una cosa, y esto, bueno, una vez fue muy polémico porque se lo ofrecía al presidente de la Fundación del Toro de Lidia y se montó un desastre horroroso porque este señor no aportaba ningún dato, yo sin embargo aportaba datos, y él decía que yo estaba muy loca y que ya estaba yo ahí metiendo componentes ideológicos. No, el hecho es que ya no se puede aplazar más este debate. Nos parezca que está en la centralidad del debate o nos parezca que no está en la centralidad del debate. Esto no se puede aplazar muchísimo tiempo más, primero porque es una práctica reprobada a nivel social y a nivel moral. Y cada vez más gente se suma a creer que esto no es una práctica, que esas prácticas de crueldad se ejerzan contra quien se ejerzan, no caben dentro de nuestro espacio social, no las entendemos y no nos referencian. Pero es que además son actividades deficitarias a nivel económico. Prácticamente nadie es capaz de vivir del toreo hoy en día. Por lo tanto, quien se aferra con este componente ideológico a decir que es una cuestión cultural y que no sé cuántas cosas más, y de hecho ahora están hilando un discurso finísimo en torno a la filosofía europeísta, que es una cosa que a mí me tiene fascinada, todos estos debates no tienen ningún sentido porque lo que están haciendo además es perjudicar a trabajadores que nunca han tenido un modo de vida que no sea ese y ahora que su modo de vida no tiene cabida, porque es una práctica sin ningún sentido y sin ningún valor social ni económico, no se les está dando una alternativa. Lo que nosotros les ofrecemos es una reconversión de su sector. A mí me parece perfecto que quieran ser ganaderos. Lo que no pueden es seguir siendo ganaderías de lidia, que no reportan ningún beneficio social, que tampoco reportan ningún beneficio económico, sino además gastos, y que además, lo más importante, están generando un modelo educacional y educando a muchas generaciones, entendiendo que la práctica de violencia es lícita y es legítima y que la crueldad se puede ejercer mientras no lo hagas contra tu vecina de enfrente, que esto ya estaría un poco peor, y se les reprueba a nivel social y a nivel moral. Yo creo que esa es la clave de todo este debate. Y creo que es muy importante, además, que las personas como tú y yo, esto es una cosa que he valorado siempre, bueno, que ha provocado debates más favorables o no según el espacio, pero yo siempre he creído que éramos valientes por utilizarlo. Ha evolucionado muchísimo el activismo animalista en los últimos 10 años en España, pero hay un momento clave que es cuando nos implicamos de verdad las organizaciones de izquierda. Y yo creo que es muy importante porque lo hagamos, porque el animalismo siempre se le ha querido dar un cariz totalmente falso de que es una cosa de urbanitas, de gente que no sabe de nada y que como ya no saben qué entretenerse con las ciudades, pues les ha dado por defender los derechos animales. Yo creo que es tremendamente importante que un marco de organizaciones de izquierda tremendamente comprometidas con las políticas del mundo rural,
que saben de lo que hablan cuando hablan de agricultura, cuando hablan de pesca, cuando hablan de ganadería, se impliquen en este espacio de defensa de los derechos animales. Creo que había que romper esta contradicción, creo que colectivamente lo hemos hecho fantásticamente bien y además creo que era tremendamente importante que también se personalizase en gente pues, como tú o, permitiéndome la sobrada, pues como yo también. Y ha roto un poco este esquema de que trabajamos en espacios separados y lo que defiende uno no tiene ni idea de lo que es el otro y ninguno sabemos de las dos cosas. Creo que era súper importante. Es cierto que no hemos llegado a ninguna conclusión, pero estamos en un punto que a mí me parece súper interesante y clave para avanzar de esta forma también. Yo creo que sí hemos llegado a conclusiones, porque una cosa que cada vez es más manifiesta es que ese espacio que comentas, que estaba como estanco, el espacio mundo rural, el espacio animalista, cada vez es más difusa la frontera. Y hay gente activista en ambas partes. Recuerdo, me lo dicen habitualmente y a mí se me olvida, que podéis poner vuestras preguntas en Facebook y las iremos incorporando a lo largo de la charla. Hemos repasado políticas LGTBI en el contexto internacional también, cómo nos encontramos ahora mismo, el animalismo, que ha sido fantástico, creo que de las explicaciones más claras que he escuchado, ámbito internacional, porque esa es otra de las grandes, de los grandes campos de batalla de la derecha más o menos extrema, pero desde luego de las tres derechas evidentemente sí. Tú has estado de observadora internacional en varios procesos electorales y nos gustaría saber, bueno, por un lado, qué visión del mundo traes cuando viajas a hacer de observadora de esos procesos y qué sensación te trae, sobre todo de algunos países, sobre la posibilidad de ese capitalismo de cara amable sin explotadores y explotados que algunos plantean como una tercera vía para salir de las crisis sistémicas en las que estamos. Un capitalismo sin explotadores y explotados será otra cosa, pero un capitalismo seguro que no es. O sea, llamémoslo de otra forma, pero seguramente no es. De hecho, es esa quinta gran fase que queremos avanzar las comunistas después de estas cosas locas de fases a las que nos van a llevar. Bueno, el primer paso para conseguir una sociedad sin clases o sin explotadores y explotados tiene una respuesta muy sencilla de decir y muy difícil de hacer que se llama nacionalizar y socializar los medios de producción. Ahí lo dejo, que todas sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué perspectiva te da la observación internacional? Primero, es imposible no hacerla cuando tú formas parte de una tradición política comunista que obviamente por lo tanto es internacionalista. Sí es necesario tener una determinada perspectiva de las cosas para hacerlo y además hacerlo bien. Primero, cuando tú participas en los procesos internos de otro país hay que ser tremendamente respetuosa. Yo a veces me sentía no encorsetada, pero sí era muy cuidadosa con el cómo y el qué comunicaba para que todo el mundo entendiese lo que estaba pasando, por qué estábamos allí y por qué era importante además que estuviésemos y arrojásemos conclusiones sobre los procesos. Pero cuando digo que hay que ser respetuosa, es que siempre tienes que entender que estás participando en la vida de otro y que entonces solo eres observadora y por eso está muy bien dicho. Y lo que vas es a respetar absolutamente un mecanismo interno que tú reconoces y demostrar que las cosas están funcionando con garantías. Hay otra cosa que a mí me parece tremendamente importante y que es política, pero también comunicativa, que es lo que vives mientras estás allí. Cómo la cercanía, cómo el trato personal, cómo esa proximidad te hace tomar una perspectiva muy clara de las cosas que luego eres capaz de defender en absolutamente cualquier parte. Obviamente hay una perspectiva ideológica y nadie necesitamos ir, pues, por ejemplo, a Venezuela para entender lo que está pasando en Venezuela. Pero lo que sí es importante de ir a Venezuela es hablar con la gente en Venezuela. Lo que es importante es salir a la calle, lo que es importante es perderte, irte a San Antonio, ver un barrio del centro y saber que las cosas que están pasando sí están referenciadas en procesos sociales y en una población que habitualmente, comunicativamente a nivel internacional, es invisibilizada. Yo lo sabíamos, claro, obviamente sabíamos esto, pero llegar allí te hace constatar de forma real que las cosas que están contando ni son tan verdad como están contando y que además están referenciadas en un proceso social muchísimo más consolidado independientemente del gobierno que esté, que se elija o que lo que sea.
Y hay una tercera pata que es la comunicativa. Yo creo que es muy importante que sigamos bajándonos a terreno a contar las cosas. Y esto, o sea, lo voy a decir con una broma para que no nos pongamos tan serias todo el rato, pero vosotras me disculpáis si vais a entender el traslado a algo serio que yo quiero decir. Cuando yo estaba en la observación internacional de la constituyente, de la votación de la constituyente en Venezuela, la gente me insultaba por las redes sociales por dos cosas. Primero, porque era fea y gorda y entonces, bueno, no parecía mucho una mujer. Esto me parece interesante y daría para un programa completo los diferentes insultos que recibimos los hombres y las mujeres en estos espacios y en estas situaciones. Pero el caso es que había gente que decía, ojalá te venga la regla si es que eres mujer que no lo pareces. Bueno, pues tuvieron suerte, me vino la regla. Grabamos un vídeo fantástico en el que yo me iba a Sabana Grande, entraba en una tienda y me compraba mis tampones. Y era como, ¡oli! ¡Sí que había! ¡Que no pasa nada! Seguro que entendéis la broma, era así un poco para romper la seriedad, pero entendéis el traslado. No, se cuentan muchas mentiras, es muy importante que vayamos. Y además nosotros tenemos un marco de solidaridad que también supone en muchos casos ser capaces de romper los ecos mediáticos que mienten. No que no son favorables, aquí tiene derecho todo el mundo a expresarse, simplemente lo que no se puede mentir, que está muy feo, y por lo tanto yo creo que es un deber que como internacionalistas, como militantes de la izquierda, tenemos que asumir, desmontar en la medida de nuestras posibilidades esas mentiras. Y en el caso de las observaciones, cuando se trata de observaciones electorales, referenciarlas, quiero decir, esto es una cosa muy seria y por eso hay que ser muy respetuosa y aprender mucho y escuchar mucho, que es que tú al final lo que estás haciendo es referenciar a nivel internacional y certificar a nivel internacional que un proceso ha sido serio, que un proceso ha tenido garantías, que ha sido transparente y que por lo tanto los resultados están avalados de forma absoluta y el gobierno es legítimo, que es lo que estaba en cuestión en estos casos. Pues sí, es fundamental eso que decías de romper el cerco mediático y ponerle voz y ponerle cara a las cuestiones que están ocurriendo a nivel internacional. Una de las que quizá fue, a mí desde luego, más me llamó la atención y creo que, opino que tuvo que ser muy duro y me gustaría que lo contaras en esa ronda de observadora de distintos procesos, también te has implicado en algo tan dramático como intentar desatascar cuando un barco lleno de refugiados y de gente que huye de realidades horribles no le dejan puerto. Y todos lloramos mucho, aquí vemos la imagen, cuando vemos las cifras de fallecidos, pero hay que ir y hay que desatascar políticamente aquellas decisiones que permiten o no salvar la vida. Esta foto es preciosa, Vani. Preciosa. ¿Cómo lo viviste? Ese niño se llama Latifa y fuimos súper amigos y hicimos cosas muy bonitas. A ver, ¿ves? Ahora lloro yo. Es que yo no le veo mucho por eso. Eso pasó en junio del 2018. En ese momento pasaban tres cosas. Primero, pasaba que la Comisión Europea estaba decidiendo la nueva política de asilo. Esto terminó rematadamente mal. Los criterios de asilo se endurecieron, los criterios de acceso a la Unión Europea se endurecieron, se incrementó el control de fronteras internas en el continente africano, se incrementó el control de fronteras externalizado por parte de la Unión Europea en Turquía, se hizo una dotación de 500 millones de euros que era inauditable por el Parlamento Europeo, era dinero entregado a fondo perdido para que los señores turcos y la Marina Libia arrojen personas vivas al mar para que sigan muriéndose ahí, luego nosotros nos las comamos en forma de salmonete, y esto es lo que estaba pasando por una parte. En segundo lugar, estaba pasando, fue uno de los años de una gran crisis de refugiados y lo que estaba pasando concretamente en ese momento es que el Mediterráneo estaba sin misiones de rescate y salvamento. ¿Por qué estaba sin misiones de rescate y salvamento? Bueno, pues porque al Open Arms ya sabemos todas lo que le había pasado, el Aquarius estaba de camino a España con una barbaridad de seres humanos que habían podido ser rescatados. Había barcos que estaban en reparación, como era el Sea-Watch 3, que ahora creo que ya le conoce todo el mundo por Carola Raquet, que es la capitana, y que era para mí fue un apoyo imprescindible en tierra durante toda esta semana.
Y en tercer lugar, estaba la situación del Lifeline, que fue el barco al que Izquierda Unida fuimos, que no tenía respuestas de ningún país de la Unión Europea, que tenía 237 personas rescatadas de dos naufragios, que no conseguía llegar a tierra y que la previsión de tiempo en esa zona del Mediterráneo estaban en ese momento, cuando yo llegué al barco, a 25 millas náuticas de la costa de Malta. La situación era dura porque se preveía una tormenta que ponía más en riesgo todavía las vidas de esas 237 personas y que con la tripulación llegábamos a 253, creo que no me equivoco, y entonces era tremendamente urgente. Y pasó algo precioso, que fue que se lanzó una alerta y nosotras creímos que teníamos que responder. Izquierda Unida creyó que tenía que responder y yo tuve suerte, creo que nunca reconozco lo afortunada que yo fui en esa situación, porque hay personas que creyeron que yo iba a decir que sí, que me iba, y además lo hacían porque creían que yo podía hacerlo. Y bueno, y es verdad, pudimos hacerlo. Tomamos la decisión en cuanto llega la alerta la reciben los compañeros del Parlamento Europeo. En ese momento pues eran los coordinadores de los grupos, Gonzalo Caro y Víctor Rocafort, los que deciden que podemos hacer esto y que nos vayamos para allí. Y el domingo yo ya estoy en Malta y me subo al barco con otras personas. Había europarlamentarios alemanes, de Die Linke y un socialdemócrata, estaba Joao Pimenta del PCP, y allá nos fuimos todos. La idea era que denunciásemos la situación. Por todas esas cosas que decía antes, estaba totalmente invisibilizado. No había un solo eco en los medios de comunicación de Europa, no había un solo espacio parlamentario o gubernamental implicado en esta historia, y lo que nos piden es que vayamos a denunciar. Vamos, lo hacemos, pero la decisión que toma Izquierda Unida otra vez, y yo me siento muy orgullosa porque lo que pasó al hacer eso fue que en realidad era toda esta organización política la que se subió a ese barco y la que pasó una semana en ese barco, fue quedarnos hasta el final, fuese cual fuese. Así que yo me quedo en nombre de Izquierda Unida para intentar ayudar. Fue un trabajo en equipo fantástico, todos los equipos de comunicación y políticos que estaban en tierra, Dani, Alberto, John, Jorge Navas, todas las personas que estaban en tierra hicieron un trabajo fantástico para, por una parte, ser capaces de romper el eco mediático. Sí empezó a salir en los medios de comunicación, sí empezó a salir pues en radio, en prensa nacional en España y en otros lugares, y una vez roto ese eco mediático pudimos hacer el trabajo que queríamos hacer, que era presionar para que se supiese lo que estaba pasando y esa gente llegase a tierra. Hubo momentos duros, pasamos 48 horas sin que Malta e Italia, que eran los dos países que por ley tenían que acoger, porque lo dice la ley del mar, no porque lo digamos nosotras que estamos locas, es que lo dice la ley del mar, que hay que dar refugio y que hay que dar refugio en el puerto seguro más cercano que estemos. Y puerto seguro no es un criterio variable. Libia no es un puerto seguro. Un barco de la Marina Libia no es un puerto seguro. Puerto seguro es un criterio legal internacional que dice lo que es un puerto seguro. Y los dos puertos seguros más cercanos eran Italia y Malta. Y muy concretamente Malta. Durante 48 horas no cogieron el teléfono. La situación empezó a desbloquearse y creo que el trabajo de esta organización tuvo muchísimo que ver, porque contribuimos a que se rompiese ese silencio y, por lo tanto, a que se rompiese el bloqueo. Pudimos empezar a interlocutar y finalmente, pues casi una semana después de que se pasasen estas personas, que entenderéis además, había situaciones tremendamente drama. Había gente que era la tercera vez que intentaba llegar a Europa, que había naufragado en el mar y había vuelto varada a Libia y el resto de las personas que iban con ellos habían muerto. Había personas que venían de la esclavitud literal, de la de grilletes y comer pan mohoso de toda la vida que conocemos. Había mujeres violadas, mujeres obligadas a prostituirse y controladas por otras mujeres que también estaban en este barco porque jugaban contando que estaban mandando dinero a su familia para que ellas estuviesen obligadas a hacer lo que les decían. Había bebés, Latifa, no sabemos cuántos años tenía, pero la Tifa, nos decía el médico del Lifeline, pues que tendría 2 años y 3 meses. Bueno, ya lo habéis visto, pobrecito, más no tenía. Este era el gran reto para nosotros allí. Una cosa es la empatía ideológica
la emocionalidad que eso nos pueda dar viéndolo desde la distancia, pero para mí el gran reto que no me dejó dormir esta primera noche era saber si romper eso y pasar a la empatía emocional iba a hacer que yo fuese capaz de responder a lo que me estabais pidiendo y a lo que queríais que hiciéramos allí. Bueno, somos más fuertes de lo que pensamos y sí que lo conseguimos. El resultado fue bueno e incluso las represalias no fueron tan graves como pensábamos. Ahí entró el que jugásemos nosotros también a no bajarnos de ese barco, pasase lo que pasase hasta el final, fuese cual fuese. La norma en este momento era retener embarcaciones para que no pudieran volver a salir y no hubiese misiones de SAR en el Mediterráneo y represaliar a las propias tripulaciones. Bueno, en este caso, y dicen, o por lo menos la embajada española en Malta decía que había tenido bastante que ver precisamente porque al estar nosotros allí, al estar pues una senadora de España en ese barco, se vieron obligados a negociar con el Ministerio de Interior de Malta y la tripulación no fuimos detenida. Sí el capitán y sí ha pasado un proceso judicial. Y esta es la última imagen con la que yo me quedaba. O sea, aparte de que él es un señor que tiene perfectamente claro lo que hace, él despedía cuadrado y con su saludo a cada persona que se bajaba del barco dándole las gracias y deseándole suerte. Pero deberíamos de hacerlo más porque de verdad vale y de verdad que ese momento yo creo que es la sensación de felicidad más, verles bajar del lifeline en un puerto seguro en La Valeta, yo creo que es la sensación de felicidad más pura que yo he tenido en toda mi vida. Pues, Vane, vamos a pasar a preguntas del público, me dicen, pero esto quede como aquí dicho, las senadoras sí sirven, el Senado sirve para cosas. Víctor Hernández, el hecho de que el inicio de la confluencia electoral en el ciclo post-15M comenzó en Galicia siendo un éxito, ¿fue casualidad o había alguna especificidad gallega que ayudase? Pues más la segunda. No fue una casualidad. Es cierto, además hubo, obviamente había una voluntad política, quiero decir, la situación histórica de gobiernos y de debilidad de las políticas que defienden a la gente en Galicia por ser un feudo de la derecha, son obviamente por todas conocidas. Entonces, sí, había una lectura política de la necesidad de hacer esto, pero luego se produce una cosa fantástica, que es cierto que aún a día de hoy, 8 años después, no ha pasado en el resto del Estado con el éxito electoral y además que se mantiene en el tiempo que tuvo Galicia, que fue la confluencia entre una fuerza federalista y una fuerza nacionalista. Yo creo que esto no es una cosa menor. Obviamente es un componente idiosincrático de la sociedad gallega, pero fue un avance tremendamente positivo de la izquierda que tiene que hacernos entender que sí estamos en un momento de grandes consensos, que además el denominarnos fuerzas federalistas y nacionalistas no tiene nada excluyente en las posibilidades de trabajo en el marco conjunto que tenemos y que deberíamos de seguir explorándolo. Yo también estoy de acuerdo en que ese es el nivel al que no hemos tenido todavía una experiencia posiblemente de éxito como la que se tuvo. Ese eco se transmitió. Yo creo que el que fuese un éxito la experiencia sí se leyó de forma muy positiva y nos hizo pensar que sí podíamos avanzar en grandes consensos políticos para avanzar socialmente. 8 años después, el balance, bajo mi punto de vista, es tremendamente positivo. El escenario de Galicia vuelve a repetir esa confluencia de fuerzas federalistas y fuerzas nacionalistas para las próximas elecciones gallegas, porque ha funcionado, pero ha funcionado porque ha demostrado ser útil, no solo para avanzar políticas sociales y política de izquierda, sino que ha funcionado el mecanismo de coalicionar entre fuerzas políticas con sensibilidades totalmente diferentes. Perfecto, pues hay otra pregunta, me dicen. ¿Cómo ves la polémica entre el movimiento trans y el movimiento feminista? ¿No crees que deberíamos analizar y reflexionar en profundidad sobre las consecuencias que se están viendo en países que ya aprobaron unas leyes trans parecidas a las nuestras? Sí, yo en esencia no creo que exista una polémica de movimiento a movimiento. Creo que existe una polémica entre diferentes sensibilidades, bien de personas o de partes del movimiento, llamémoslo como queramos. Creo que las cosas se resuelven participando en espacios colectivos y como decía antes, conociéndose y aprendiendo a respetarse en un marco de diversidad y de defensa conjunta.
a mí no me consta, sí me constan dificultades de aplicación, bien por consensos políticos, bien por dotaciones económicas, bien porque no hay un proyecto, un programa consolidado detrás de la aprobación de leyes. No existe en esencia ningún lugar con consecuencias negativas para defender algo tan sencillo como que cada uno es lo que es, que la identidad, que es una cosa que además a mí por lo menos me ha enseñado el movimiento feminista y no otro, que la identidad es una cuestión autopercibida y que a partir de ahí se generan espacios de defensa conjuntos, entendiendo los marcos de diversidad que tenemos entre nosotras, en este caso entre las mujeres feministas. Está en nuestra agenda política, además, está en nuestra agenda política porque así lo hemos decidido, por cosas que explicaba cuando hacíamos antes un balance de cuál es la situación de las políticas en relación a las personas LGTBI en España, lo decía, es bastante urgente y está en la agenda política en este momento que a la mayor brevedad posible se garantice este marco de derechos. Por supuesto, es algo participado además en muchísimos espacios profesionales, obviamente también de activismo y de escuchar a las propias personas trans lo que quieren, lo que necesitan y cuáles son los perjuicios de no tener un marco de protección está causando en sus vidas, también obviamente y muy especialmente en el caso de las personas menores, pero yo en esencia no veo un conflicto en el feminismo precisamente porque creo que los marcos de batalla conjuntas de apoyo a las vidas vivibles de las personas trans nos los ha enseñado el feminismo en esencia. Creo que nuestra organización política además es un ejemplo de cómo se defiende una cosa muy sencilla y muy real, que es que las mujeres trans son mujeres. Creo que lo gestionamos con una tremenda normalidad y con una tremenda rigurosidad desde el punto de vista político y creo que lo único que hay que hacer es pensar si este bloqueo, si este enfrentamiento nos ha generado precisamente desde fuera del movimiento feminista con otros intereses para que no avancemos en un escenario común que se estaba produciendo, que se estaba consolidando y que nos estaba haciendo además volver a un espacio que nunca deberíamos de haber desocupado, que es entender cómo las políticas patriarcales y cómo la agresión del patriarcado nos afecta no solo a las mujeres, sino a todas las disidencias y a todas las personas que bien por su identidad de género, bien por su orientación sexual, se salen de la norma. Igual lo que deberíamos hacer es reducir la beligerancia entre nosotras, escucharnos y ser capaces de recuperar los consensos que nos hicieron avanzar en los dos espacios de forma paralela y apoyándonos cuando lo necesitábamos porque las agresiones venían del mismo lugar. Pues muchas gracias, Vane. Vamos a pasar a otro bloque, que es el bloque de bulos. Sí te vamos a pedir aquí más concreción, vale, porque, vale. Porque ya esta parte es mucho más, más rápida y porque vamos mal de tiempo y si no salimos a aplaudir, pues muere un gatito o algo. Vale, obviamente. Vale. Ahora pondré una imagen sobre bueno, los ataques al colectivo LGTBI por parte de los medios de comunicación. La pondrán este famoso tuit que además tú comentaste. Es fantástico. ¿Cómo ves la cuestión de la fake news, los bulos? Es una cosa maravillosa. Una vez que esto es una cosa, pues os lo recomiendo por si ya queréis un poco profundizar, es algo que analizamos muy profundamente en la Comisión de Seguridad Nacional, que es una comisión mixta Congreso y Senado, en la que yo fui portavoz o tuve la suerte de ser portavoz la legislatura pasada. Hay un gran concepto general que se llama guerra híbrida, que se trata en esencia de no saber de dónde vienen los ataques porque se pueden estar utilizando miles de agentes militares, económicos, sociales para manifestar esta agresión. Era cuestión de tiempo que alguien se diese cuenta de que Internet era una herramienta fantástica y que la tecnología pudiera contribuir a esto. Nosotros ya vivimos dos experiencias previas en los pasados años. Venezuela y el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Ya sabíamos perfectamente lo que estamos hablando. Es exactamente lo mismo. Han tomado una herramienta que les sirve de forma general, no solo para magnificar su mensaje, sino en la mayoría de los casos para directamente posicionar mentiras y como las personas LGTBI, pues somos obviamente una herramienta y un campo de batalla ideológico para devolvernos a un campo de concentración, a los armarios y a donde sea posible por parte de la extrema derecha, era cuestión de tiempo que también nos utilizasen estos grandes bulos contra el gobierno.
dentro de los grandes temas del momento. ¿Por qué crees que se quiere arruinar a los pobres farmacéuticos y a los pobres proveedores de productos de farmacia limitando los precios de geles y mascarillas? ¿Por qué sois así? Es que cómo somos, de verdad, cómo somos. Quiero decir, esto me lo pregunta una persona que tiene un programa en el que hay una sección en la que le preguntan a la gente a quién mandaría los gulags. Pues es que esto nos pasa por serias. Claro, es que esto nos pasa porque no somos gente seria. No, aquí no se está, primero, no se está arruinando a nadie porque hay estudios rigurosísimos detrás de esta cuestión. Primero, podemos garantizar que el precio de las mascarillas no arruina absolutamente a nadie, ni a la gente que las tiene que usar, que esto entenderemos todas que era lo más importante, que si estamos diciendo a la gente que tiene que utilizar mascarillas para protegerse, tendremos que poder permitir que las compren. ¿Cuál fue la forma de garantizar esto? Garantizar el mercado, garantizar la producción. Esto es una cosa fantástica que tendremos que analizar a posteriori y que nunca, casi nunca se había hecho en este país. Generar una UTE, poner empresas del mercado nacional a producir lo que necesitábamos en ese momento. Es en ese momento y no antes cuando el gobierno puede garantizar la producción, cuando se dice, como la producción está garantizada, ahora sí y no antes, también podemos garantizar un precio de compra en el que nadie se va a arruinar y simplemente, al contrario, lo que hacemos es garantizar que la gente pueda acceder con un precio razonable y un precio justo. Para evitar dos cosas, primero, y obviamente, los abusos al consumidor, dejo aquí la cuña publicitaria, que obviamente era lo que nos interesaba en este caso, pero también para frenar desde nuestro marco de competencias en el gobierno la especulación que a nivel internacional se estaba produciendo en este momento. Y el último punto interesante de todo esto es, una vez que hemos demostrado que se puede garantizar producción nacional y además de forma muy rápida, ¿por qué seguimos recurriendo siempre a un mercado internacional que no podemos regular sus normas, que decidimos lo que otros deciden por nosotros y que compramos lo que otros quieren que compremos al precio que les da la gana? Y esto es lo que se rompió con esta medida. Pues sí, y hay que explicarlo más, porque sí, sigue habiendo dudas, pero lo has dejado. Este corte lo iremos transmitiendo mucho más. Última pregunta de la sección bulos o debates o fake news, como lo queramos llamar. ¿Es Jorge Javier Vázquez nuestro nuevo referente de la izquierda? El nuevo Mao. A ver, ahí yo creo que los momentos como este son ideales para crear ídolos. Hay una cosa fantástica en esta imagen que se lleva utilizando todo este tiempo de confinamiento, que es que antes de Jorge Javier, bueno, y con alternancias en los miembros, porque a veces Mao y Trotsky están y a veces no voy a entrar a este debate si deben de estar o no Mao y Trotsky, esto es otro tema, no voy a entrar a eso, pero la primera persona en esta cuarentena en entrar ahí, y a mí me parece una cosa súper útil que nos ayuda muchísimo, fue Britney Spears. Esto es verdad. Y esto es, digo que es una cosa súper útil porque todas sabíamos ya, y era cuestión de tiempo que fuese ídola, que si Britney Spears sobrevivió a 2007, nosotras podíamos con todo esto. Y ahora le ha pasado a Jorge Javier y le hemos unido a los ídolos. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Pues lo que pasó fue que una persona, un señor socialdemócrata con cierta gracia, porque hay que reconocerle que tiene gracia, y además un nivel de dramatismo que muchas tenemos ahora para expresar lo que nos tiene hasta las narices de la extrema derecha, cortó un debate que no le gustaba porque le parecía que se estaba hablando de cosas que no entraban al caso y que se estaba entrando ahí al discurso cuñado de la extrema derecha, y lo cortó de una forma maravillosa y con una puesta en escena genial. ¿Qué pasaba con esto? Que es el medio lo que nos hace ver que el pensamiento se ha hegemonizado, pero esto es lo único que hizo, utilizar un medio de masas para hegemonizar un pensamiento. Esto quiere decir que este señor socialdemócrata, alejado de los principios de la izquierda, es un ídolo comunista. Pues hombre, no, tampoco hay que pasarse. Ha sido útil y además nos ha tenido tremendamente entretenidas, que es una cosa que necesitamos, y nos abre el debate de eso, de cómo los mass media a veces se convierten en espacios no para hegemonizar un pensamiento, que es lo que pasó, sino para que sea la persona la que se convierte en un ídolo y a partir de aquí, da igual lo que haga, es un referente comunista. Pues hombre, no, tampoco. Bueno, vamos a ver el vídeo, por si alguien no lo ha visto, de ese referente comunista que, como hemos visto, pues no era tal. Pues no.
este programa es de rojos y maricones. Una sangría de quien votos. No lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay. Pues nada. Nosotros también hicimos un programa que nos gusta traer rojos y maricones y ser muy diversos. Y además tenemos más fase política. Pasamos a la siguiente. Si no hay preguntas, que no me han dicho nada, no debe haber todavía preguntas del público y además como andamos de tiempo un poco regular, pasamos a la siguiente sección, que no sé si la has visto por programas anteriores, pero empieza la parte divertida del programa una vez que ya hemos dado la parte de exploración y conocimiento político. La actualidad según nuestro compañero Caristeas. Hola Miguel, bienvenido. ¿Ahora se me escucha? Sí. Perfecto. Vale, ahora. Que la parte graciosa no lo sabía yo. Me lo hubiera preparado un poquillo más y me iba ya a vender así. Buenas tardes. Estoy aquí bebiéndome una Cruzcampo. La cerveza de la buena gente. Yo lo he dicho otras veces y seguramente nuestra compañera Vanessa no esté de acuerdo conmigo y ella piense que la Estrella Galicia es la mejor cerveza de España. Yo creo que no. Bueno, creía que no. ¿Por qué? Porque Vanessa comparte cerveza con gente como Manuel Fraga, como Mariano Rajoy, como Francisco Franco, como Sito Miñanco o como Amancio Ortega, el héroe español por antonomasia. Amancio Ortega que encima de que está creando puestos de trabajo, sacando niños indios de la calle, encima cuando viene aquí a España le pedimos que pague impuestos. Hay que tener poca vergüenza para pedir semejante cosa. Entonces yo creía que Estrella Galicia era la cerveza de esa gente hasta que ahora con la crisis del coronavirus me han callado la boca. ¿Por qué? Porque Estrella Galicia ha anunciado que no solo no va a hacer un ERTE en su compañía, sino que ha subido un 20% el salario de sus empleados. Así que desde aquí, chapó Estrella Galicia. Estrella Galicia que quizá a lo mejor estaba prohibida o estaría prohibida en países como Hungría, de nuestro querido Orbán, el espejo, uno de los espejos donde se miran aquí los españoles de Vox. ¿Por qué? Porque hace un par de años en Hungría intentaron prohibir Heineken debido a que tenía una estrella roja en su logotipo. Si podemos poner una imagen para que lo veamos. Nuestra imagen, bueno, ahí está. Fijaos en la estrella roja, pues el gobierno húngaro llevó a cabo una serie de propuestas en las que no solo iba a prohibir la estrella roja de Heineken, que Heineken, no sé, yo creo que es la cerveza con más marketing de la historia, está sobrevalorada, tiene más marketing que Ciudadanos en una manifestación LGTBI en el Día del Orgullo, y no solo quería llevar a Heineken, sino también a Converse All-Star, porque también tiene una estrella roja en su logo, y también a otra marca como es Agua San Pellegrino, porque también tiene una estrella roja en su logo. Al parecer, en Hungría las estrellas rojas no tienen sitio, al igual que los derechos humanos. Entonces, desde aquí quiero mandarles mi fuerte apoyo a Estrella Galicia y también a otra compañía de la que no se habla tanto como es Chocolate Valor. Porque Chocolate Valor no solo hace unos años compró Huesitos y su fábrica en Zaragoza para salvar la mítica marca de chocolate, sino que tampoco ha hecho un ERTE y no estoy seguro, pero creo que también ha aumentado el presupuesto en plantilla. Así que, ¿qué vamos a hacerle? La cerveza y el chocolate van a estar ahí siempre, para todas las crisis. Así que me gustaría saber si nuestra invitada Vanessa, si me la pasáis. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Querría yo saber si en la siguiente crisis, si de aquí a unos meses vuelven a encerrarnos,
y solo queda, solo pudiera quedar una, la cerveza o el chocolate, ¿con qué te quedaría? Cerveza. Sí, sin pensarlo, ¿eh? No he dudado. Cerveza. Bueno, yo estuve viviendo en Estados Unidos y me di cuenta que allí, por ejemplo, en Burger King y en McDonald's no venden cerveza, que aquí en España es algo típico. Tú, si tuvieras que ir a comerte una hamburguesa, ¿a dónde irías? ¿Al McDonald's o al Burger King? Oye, Internet tiene una cosa fantástica, que son los chistes de Chuck Norris, y hay uno que dice que Chuck Norris una vez fue a Burger King, se pidió un Big Mac y se lo pusieron. Pero yo no me pediría un Big Mac en un Burger King, yo me quedo con el Burger King. Burger King, o sea, republicanismo por los suelos. A tope. Vale, y para acabar mis preguntas, siempre le preguntamos a todos los invitados, ¿a quién mandarían al gulag? ¿A quién mandarías tú al gulag? Cuando dices quién, ¿de qué número de personas estamos hablando? Pues de media a millones. Bien, bien, me mola tu rollo. A Rafael Hernando y a Fran Rivera. ¿Y pero para que toree Fran a Rafa? Bueno, pues ya tenemos a dos. Esta es una imagen fantástica que no estaba en mi cabeza, me la quedo. Allí en el patio con la nieve, ¿no? Sí, sí, lo tengo claro. Perfecto, pues lo anotamos en la lista. Muchas gracias y te dejo con nuestra compañera. Hasta luego. Muchas gracias, Miguel. Nada, tío, hasta luego. Pues la imagen, desde luego, es épica, lo de Rafa Hernando, Fran Rivera. Yo me la quedo. No las había juntado, pero... Me la llevo a mi escenario. Vale, bueno, pues ya vamos con casi de las últimas secciones del programa, que creo que más o menos sabes, porque en algunos programas ya los has visto, son las coces y los ecos. Fotografías o ser tan bruta como una coz si la ocasión lo requiere, siempre si la ocasión lo requiere. Así que pasamos a las imágenes. Pues tienes una o dos palabras para definirlas y lo que tú quieras decir, coces o ecos. Gaisper. Apropiación. La siguiente, José Beiras. Referente. Así. Sí, sí que lo es. Sí que lo es. Precisamente por las diferencias. Eso es lo que lo hace un referente. Es un tipo magnífico. Pues sí, de los necesarios. Siguiente imagen. Shanghai Lili. Ay, por favor, qué elegancia. Creo que no había visto nunca esa foto. Qué elegancia, me encanta. Ay, es súper elegante. Es súper elegante. Sí, sí, es súper elegante. Bueno, siguiente imagen, esa te va a encantar. Juan José Padilla. Ay, qué pena tan grande. Qué necesidad de reeducación. Reeducación. Reeducación ya. Por favor. Qué pena tan grande, es mucho más yo, pero reeducación pública y gratuita ya. Siguiente imagen. Lidia Falcón. Contradicciones. A mí me supone muchas contradicciones. Es una referencia de contradicciones para mí. Pues, siguiente imagen. Marc Ambroye. Marc Ambroye es el mejor ejemplo de perseverancia que yo tengo cerca. Sí. Otra cosa no, pero es muy perseverante en la lucha, sí. Sí, sí que lo es. Siguiente imagen. Sira Rego. Sira para mí es una amiga, pero Sira es alguien que te hace crecer. Qué bonito, alguien que te hace crecer. Sí, como tú también, pero como no es tu foto, pues se lo digo. Bueno, siguiente imagen. Señor Fraga. Ay, pobre momia, pobre momia. No sé si sé decirlo en pocas palabras, pero probablemente es el señor que más daño ha hecho a Galicia en los últimos 60 años. Joder.
Y mira que tiene competencia, ¿eh? Ha tenido... No era una batalla fácil, no, pero él ganó. Madre mía. Sí, muchos de los ecos estatales, además, de este Partido Popular rancio y más odioso para nosotros, son la escuela de Manuel Fraga. Pues sí. Siguiente imagen. Viviano, para quien no le conozca, cantautor gallego de voces ceibes. Es posiblemente el tipo más divertido que tú puedas invitar a una fiesta. Es el centro del sarao. Oye, pues apuntado para nuestro sarao. Sí. Y además tiene una estética fantástica, ya lo acabáis de ver. Sí, ciertamente. Siguiente foto. Amancio Ortega. Amancio Ortega es un traidor. Y ya. Total. En todos los sentidos. Da igual cuando escuches esto, vale. Es un traidor. Siguiente imagen. Sito Miñanco. Yo necesitaría otra charla para hablar de las drogas. Pero yo cuando veo a Sito Miñanco pienso en las madres. Pienso en las madres de las generaciones perdidas. Pues sí. Siguiente imagen. Paula Vázquez. Paula Vázquez es otra de esas ídolas circunstanciales. Pero detrás de ella sí que hay un montón de verdad. Que no estamos acostumbradas a ver en el marco que ya se mueve. Tiene un nivel de superficialidad tan reducido que nunca habíamos visto hasta hace pocos años, que a mí me parece una personalidad fantástica para analizar todo lo que nos enseñan las redes sociales a nivel positivo. Había toda una persona detrás del personaje que a mí me parece tremendamente interesante. ¿Una ídola de verdad? Bueno. ¿Ídola circunstancial de verdad? Que no se nos vaya las manos, no es Britney Spears, pero bueno. Vale. Siguiente imagen. Gollum. Ay, Gollum. A mí Gollum me da mucha ternurita. Yo tengo un Gollum dentro. Mi cabeza es un Gollum y un Sméagol todo el rato peleándose entre ellos. Me da mucha ternurita Gollum. Siguiente. Rosalía de Castro. Rosalía creo que fue la primera gran señora que obviamente por razón de proximidad, porque las dos somos gallegas, lo de que estoy gallega creo que es una cosa que no había dicho todavía, que me enseñó que había un equilibrio totalmente posible entre la ternura y la valentía, que es una cosa que las señoras nos dicen que no es muy posible. Y a mí fue un referente para eso. Qué bonito. Siguiente imagen. Señor Tolkien. Ay, Tolkien. Yo qué sé, a mí Tolkien me salvó la vida cuando era pequeña y rara y introvertida. Y además, yo cuando veo a Tolkien casi siempre pienso en mi madre también, que es una cosa que me parece fantástica porque a veces creo que no pienso en ella lo suficiente. Pero básicamente a mí Tolkien me salvó la vida cuando era pequeñita. Y la última imagen, por favor. Yolanda Díaz. Ay, Yolanda. Yolanda es un huracán. Yo nunca he visto a una persona con tanta capacidad de trabajo como a Yolanda. Es increíble. Es una cosa alucinante. Es una fuerza, es fuerza pura. Es fuerza pura y eso es increíble. Pues muy bien. Has acabado las voces y los ecos. Muchas más voces que ecos, la verdad. Y es verdad. Excepto en el caso paradigmático de Amancio Ortega, que lo has dejado clarísimo. Pues terminando ya, sé que ha sido muy, muy, muy difícil para ti preparar esta parte del programa, pero las normas son las normas. Recomendación de un libro o TVO y una película o serie. Vale. Como no sabía, esto era muy difícil para mí, entonces como no sabía cómo hacerlo, en realidad lo que he hecho es elegir lo último que yo me he leído, que son esto,
que como está en castellano, porque Arantxa la edita Anagrama, la podéis leer, es una novela negra, Belleza Vermella, Belleza Roja en castellano. Este es un vecino vuestro, Angelo Néstor es un poeta italiano que vive en Málaga y es, yo creo que es el alma más sensible que he descubierto en los últimos años. Y los cómics, yo no puedo vivir sin cómics, leeros este, que se llama El Castillo, que es la historia de un espía de Stalin en Tokio y que además es una cosa preciosa de cómic. Y, bueno, mi serie favorita de todos los tiempos es Doctor Who. Y llegó Penny Dreadful y compiten, pero la última serie que me ha enganchado es Hunters, que es algo fantástico, que es Al Pacino pateando nazis, que posiblemente sea el mejor Thailand de la historia desde que Ridley Scott vendió a alguien diciendo que quería hacer tiburón en el espacio, Al Pacino pateando nazis. Y la peli, yo veo mucho cine desde siempre, pero en los últimos años, siempre que me preguntan qué peli hay que ver, yo digo que solo Los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch. Pues apuntadas todas y ya te contaremos. Yo siempre me dicen que tengo que hacer una recomendación, la verdad tampoco se me ocurre mucha que hacer y después de la extensa variedad que has sacado, más difícil todavía. Pero sí, un libro que me acabo de leer con todas las contradicciones que tiene, sobre todo para la izquierda, pero que creo que puede ser interesante para empezar a reflexionar de nuevo, sobre todo desde la óptica rural y la óptica de los recursos naturales, que es La defensa de los comunales, de César Roya Bazares, que para la izquierda nos resulta bastante contradictorio en algunas de las cuestiones que plantea sobre bueno, la estatalización, nacionalización, cómo generar otras dinámicas y sobre todo por la revisión que hace de la historia en la que en algunos casos pues, no salimos del todo muy bien parados. Pero creo que es importante que empecemos a reflexionar sobre cómo vamos a defender los bienes comunes y cómo recuperar la mejor parte de esa histórica gestión, que creo que ahora va a tocar mucho sobre todo para la reconstrucción del país. Y película, yo que soy una fan también de la novela negra, me quedo con la segunda parte de la trilogía del Baztán que se ha estrenado hace poco en Netflix, El legado de los huesos, y que recomiendo ver, habiendo visto primero El guardián invisible, verlas del tirón, porque es como se disfrutan de verdad las sagas. Para terminar, Vanessa, te vamos a pedir, esta vez no va a ser solo una descripción sin decir el nombre, ahora sí se puede decir el nombre, que presentes, por favor, a la invitada del siguiente programa. Vale, pues la siguiente persona que va a venir a las voces y los ecos, yo creo que es una persona que hace una cosa tremendamente difícil, que es tener un discurso cierto y un discurso veraz y a la vez sentido del humor. Y es una cosa que yo admiro profundamente, ser capaz de hacer esas dos cosas a la vez. Tiene un talento especial y solo por esto merece verla y seguir el programa, que es que tiene eso, un talento especial para identificar a los agentes tóxicos y además la persona que va a venir es Patricia Castro. Creo que es súper necesario que en este momento, con la que está cayendo, con cómo han utilizado su figura, su trabajo y su forma de comunicar en este momento en el que la extrema derecha lo utiliza todo y dispara indiscriminadamente, creo que es súper importante darle un espacio, no solo para cuidarla, para que Patricia sepa que la apreciamos y la cuidamos y que para nosotros es necesaria, sino para que todo el mundo que no está familiarizado con lo que está ocurriendo en este momento y con su figura en general, tenga este huequito para conocerla un poco mejor, porque de verdad merece la pena. Pues muchas gracias, Vane, por la presentación que has hecho de la próxima invitada y en general por haber querido venir a Las voces y los ecos, que para nosotros ha sido un gustazo tenerte aquí y conocer un poco más allá de solo los titulares de Vanessa Angustia como ex senadora, sino como persona y militante tan combativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un lujito que nos viéramos y además tú y yo, que nunca habíamos hecho algo así, y yo me lo he pasado muy bien. Espero que a vosotros os haya entretenido. Muchas gracias. Pues a nosotros nos ha encantado tenerte. Y nada más. Despedir el programa por hoy. Nos vemos próximamente con Patricia Castro. Y nada más. Disfruten de la semana y celebren como puedan, pero sobre todo luchando el próximo 1 de mayo. Da-dee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 -
Thank you.